Esos tus ojitos lindos y hechiceros, miran se parecen dos luceros, sí. Esos tus ojitos lindos y hechiceros, miran se parecen dos luceros, como dice. 6 meses han pasado desde que abandonó los escenarios y sus shows causaban el delirio de miles de fans en sus conciertos a nivel nacional. Tras aprovechar el tiempo en cuarentena para estudiar el nuevo mundo digital, Davis Orozco se reinventa para lanzar su primer concierto virtual llamado El Regreso. Va a ser más allá de un concierto, no es el concierto tradicional que esperan, es una puesta en escena diferente. Por eso que me he tardado tanto, 6 meses estudiando el mundo digital para ahora poderlo plasmar y hacer que vivan una experiencia más que un concierto. Ya me dijeron. Sabe que para muchos artistas los conciertos virtuales son más una pérdida que una ganancia, pero afirma que el uso de la tecnología es el gran reto para los músicos peruanos. Entiendo lo que dicen los colegas y es efectivamente es complicado hacer esto porque los costos se elevan completamente. Si bien es cierto, sí, en algunos casos sí, porque hay que ver la distribución de streaming para que llegue bien, hay que ver, en el caso mío, por ejemplo, voy a utilizar mucha tecnología y más allá de que el show esté parado, la tecnología igual se necesita usar. Tú eras los besos que soñé. Por ello, su carrera musical en tiempos de coronavirus no ha cesado y ya lanzó su último hit, Eres Tú. Fuiste mi amante, la mujer que me enseñó cómo es querer, porque el destino va diciendo que eres tú. ¿Vas a contar con todos los músicos de la orquesta? ¿Van a ser menos? No, estamos haciendo... tomando las precauciones del caso, claramente, la tecnología ayuda mucho para eso, sin duda pues el factor humano es importante, así que va a estar la banda, pero en una puesta en escena completamente diferente, así que tienen que verlos. Dice la gente que no eres señora, dice la gente. El Regreso será lanzado el próximo 24 de octubre a través de la plataforma de Teleticket. Solo en la preventa, Davis Orozco logró vender las primeras 5.000 entradas. Un hecho sin precedentes que para el joven cantante le demuestra que los peruanos se apoyan en la nueva normalidad de la cumbia peruana. Cuando me miras siento de verdad tus ojos hechiceros, la felicidad, la luz de tus ojos, lágrimas caerán, lindas rosas que florecerán. La gente ve solamente el número final como ahora en esta preventa, porque es la suma que hacen, pero hay mucho que restar. Están todos los impuestos que hay que pagar, hay un montón de cosas que reorganizar y por eso, ¿no? Lo que dije yo es, si voy a hacer algo que sea algo diferente, más allá del tema económico, lo que quiero es dejar, como siempre busco, un legado. No te creas tan importante. Solo durante la pandemia, Davis lanzó 3 canciones que ya superaron el 1.000.000 de reproducciones en YouTube. Esos tus ojitos lindos y hechiceros, mira se parecen dos luceros, sí. Esos tus ojitos lindos y hechiceros. Y un programa.